Estamos reunidos ahora sí que en honor al señor de la columna y en esta primera vez de esta nueva flota o palomilla o organización se hace llamar por el puro gusto. Y tocó hacerle aquí la familia de Nedes, de Cito, familia Mendoza, de darnos nuestros sagrados alimentos y pues muchísimas gracias. Pues gracias por la bienvenida y que nos ampare el señor de la columna Santa María Magdalena y que todo salga bien, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los compañeros, vuelteros y fiscales. Gracias. El ganadero está aquí con nosotros presente. Gracias por la participación, ¿eh? Mis
amigos, a través de Jaripelleros de Corazón, mi amigo Amin Barbosa, le mandamos un saludote. Muchísimas gracias por todo su cariño, por toda su amistad, por todo su respeto, su amigo Gallo de Hidalgo. Hoy estamos en la Ciudad de México, para ser exactos, la Magdalena Petlacalco, en la plaza que está techada, que hoy está a reventar, mis amigos, porque juega Rancho Escondido, de allá de San Juan de Dios Guerrero. Montan los niños de la sierra, la temible motosierra, en los quites está mi compa Chacaloso y en los micrófonos, Arroso Malmole. ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos, mi gente bonita de la Ciudad de México? Ya se la saben, me quito el sombrero porque decía mi abuelito, decía bien, cuando llegues a casa ajena como señal de respeto, quítate el sombrero. Qué bonito ver una plaza así, llena de familia, de niños, de abuelitos, de gente bonita, mi gente maravillosa. Yo quiero que el primer aplauso de esta bendita tarde sea para nada más y nada menos el señor de la columna y Santa Cruz de Magdalena. Pero venga fuerte el aplauso, venga fuerte el aplauso, que dure 10 segundos. Y 9, más fuerte, 8, 7, más fuerte, 5, más fuerte, 4, 3, regalen las mañanitas, muchachos de la banda, un pedacito de las mañanitas allá en el escenario. Vamos a ponerle, vamos a divertirnos, vamos a pasar bien. Y desde la una de las cámaras sensacionales, Jaripellero de Corazón, bienvenido. Marcando la tierra y haciendo historia del jaripeo. ¡El aplauso! ¡Los niños de la sierra! Gente bonita, y como hay buenos jinetes, debe de haber buenos toros, y esta comisión ha llamado hasta el estado de Guerrero, para ser exacto, San Juan de Dios Guerrero. Me dijeron mi compa Gallo, nosotros no traemos presentación, que nuestra presentación sea nuestro trabajo, nuestros toros. Venimos a brindar espectáculo, ponga que nos ponga, tope a quien le tope, con ustedes, señoras y señores, Rancho Escondido de mi amigo Refugio Leonardo, de allá de San Juan de Dios Guerrero. Véngase, véngase, regálenles fuerte el aplauso, señores. Hoy represento a mi amigo Ismael Linares, ahí está. Regálenle fuerte el aplauso pegadito allá a la hermosa ciudad de Taxco Guerrero. Sí, señor, ahí camino a Julián Tla Guerrero se encuentra este pueblito llamado San Juan de Dios, y ahí mero vienen los amigos de Rancho Escondido. Bueno, mis amigos, la lista quedó de la siguiente manera. Viene la número guana, la número uno, este toro que está en las redes sociales. Desde ayer no ha parado de publicarse, señores. Viene el toro llamado Don Ramón, que diera porrazo allá a mi amigo Salvador Rosas. Y ¡Está casado! ¡Ya viene la jugada! ¡Ya viene!
jugada, señoras y señores, para abrir. Se llama Don Ramón y ha caído un grande, pero cayendo con bueno, ni pena da. Regálenle un fuerte aplauso porque cayó peleando, cayó luchando, sí señora. Se enrayara la más y nada menos, mi amigo. A mí me gusta porque tú eres. A mí me gusta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y a ver, y a ver. Vámonos, Catrín, vámonos. Todos están dentro, que se vamos. ¡Qué espectáculo! Véngase. Cuando yo le pega, que hay que reconocer a este muchacho, lo vamos a hacer todos juntos. ¿Dónde está mi amigo, el señor ganadero? Véngase, mi amigo Ismael Linares. Isma Linares, véngase. Véngase. Porque cuando un público, sin que el locutor le pida el aplauso y sale espontáneo, es porque estuvo chingona. Regálenle fuerte el aplauso. Regáleselo, Corejito Magdalena, Ciudad de México. Así aplaude, es una locura. Es una locura. Venga la Diana, amigos de la banda. Venga la Diana, sí, señor. Me va a prender, me va a prender. Yo vengo de casa, vamos a verlo, amigo. De una vena, de una vena. Aprovechalo, pariente, aprovechalo. Y una vez, hijo, y una vez. Ahí es Inés, ahí es Inés. ¡Grita, mamá, muerta! ¡Grita, mamá, muerta! ¡Quítase de la cabeza! ¡Eso! ¡Quítase de la cabeza! Así lo mandan mis amigos de Rancho Escondido. Se llama Quinto.
quinto mandamiento, y así lo presenta Vaya Toro, no la tiene fácil, pero ese hombre sabe hacer bien las cosas. Y una vez, y una vez, y una vez, el toro está listo, vamos a verlo. Salvador Rosa, ya viene, ya viene. ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, salió sabroso! ¡Lo prendió bonito!
Benjamín, caripellero de corazón. Hoy estamos en la Magdalena Petracalco, Ciudad de México, porque está jugando una torada, sí señor. Los toros elásticos de arranque escondido del amigo Refugio Leonardo, sí señor, y lo está montando los de la motosierra del Tepe, sí señor, los niños de la sierra. ¡Vámonos! Entrado, dijo, vámonos. Lo que es derecho no es cuánto. ¡Vuelta! ¡Vuelta, papá! ¡Salió bonito! ¡Salió sabroso! ¡Lo agarró bonito! ¡Lo agarró elegante! ¡A la vuelta sabrosa! ¡La vuelta matona! ¡La jugada grande! ¡Jugada espectacular! ¡Bonito! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Regálale el aplauso! Corazón.